Es mínimo y lento para consumir el crecimiento de vivienda, pese a últimos fraccionamientos que se edifican en la actualidad. El director de Catastro, Amir Mendoza, confirmó esta situación señalando que el número de casas que se construyen es solo mínimo de lo que debiera ser, atribuyéndoselo al tema económico a nivel mundial. Bueno, pues a través de la dirección de Catastro lo que nosotros verificamos y checamos es la cuestión de los polígonos de esas empresas que mencionas que van a hacer sus viviendas o sus desarrollos no habitacionales. Pero en cuestión a tu pregunta de cómo va la cuestión de si hay aumento en el aspecto de vivienda, pues realmente es muy mínimo. O sea, ¿qué te diré? Un promedio de 1,000 y fracción de casas, ¿no? A un promedio de 25,000 predios, la verdad no impacta mucho. O sea, desde mi punto de vista, muy en particular, nada que ver con la edición de Catastro. Yo considero que el crecimiento, o sea, está muy lento, ¿no? Pero eso yo creo que es lógico pensarlo por la cuestión de la economía que está en el entorno, pues no nacional, ¿no? Sino también mundial, pues realmente eso afecta, ¿no? Y todo ese tipo de construcciones que hacen ese tipo de empresas es a través de créditos. Agregó a esto que tenía cerca de 10 años que no se escuchaba la construcción de más vivienda, además de las que se han hecho como lo son la Nueva Generación y Miraflores, fueron un proceso lento y con contratiempos. Pues estamos hablando un promedio de 8 o 10 años para acá que no se destapaba un fraccionamiento para hacer viviendas, excepto cuando hicieron la Nueva Generación y Altamar, que tú ves que aún cuando las construcciones y los empresarios que se dedican a hacer ese tipo de vivienda, pues iniciaron, pues te das cuenta que inician y se van deteniendo y suspenden por la cuestión, eso es más por la cuestión de los dineros, ¿no? Por la cuestión de los créditos que son dineros muy fuertes para hacer ese tipo de desarrollos habitacionales. Dijo que hoy en día hay poco espacio en Cozumel para que se vayan dando más desarrollos de viviendas, teniendo la necesidad de hacer cambios en el PDU para poder brindar más polígonos regulares y construir. Pues por el momento actual, como está la vigencia del Plan de Desarrollo Urbano de Cozumel, ya está muy limitado la cuestión de la factibilidad de uso para ese tipo de desarrollos de habitacionales, ¿no? En este caso sí habría que, y existe la posibilidad de que se pudiera presentar una intención de un proyecto con ese mismo tipo de géneros y la opción de que pueda haber algún cambio pues para poder hacer más desarrollos y proveer más de vivienda para los que vivimos en la isla, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.